¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problema. Hoy nos vamos a meter con una situación que debe ser difícil para todos aquellos que estén atravesando, sobre todo en esta altura del año, ¿no? Imagínate que tu propia familia te quiere dejar sin laburo. Imagínate que vos laburás hace un montón de tiempo, como esta chica que se llama Romina, que hoy está acá, toda la mañana, su matecito, vender cosas, objetos de decoración, un local de toda la vida, donde todos los días son muy parecidos. Imagínate que de un momento a otro te diga tu propia familia: vamos a vender el local y vos te vas a quedar sin laburo. Perdón, si ustedes venden el local, yo me quedo en la calle. No importa, hay que vender el local y vamos a vender este local y vos te vas a quedar sin trabajo. ¿Cómo tomarías? Porque acá no es una empresa que vos decís, bueno, che, acá hay un jefe que te dice, estamos recortando gente, chao, te pegan un soplido y te vas. No, no, no. Acá es tu propia familia que te está diciendo a vos, esto es un tema familiar y la decisión de la familia es que este local se venda. Por ende, si vos estabas laburando ahí, bueno, te vendés también, se va todo. ¿Hay plata o hay venganza acá? Me pregunto de entrada, ya si lo pregunto a ustedes. ¿Se están cobrando un vuelto parte de la familia con esta chica? Acá hay algo que nosotros no sabemos todavía que hace que esta chica hoy se quede sin laburo. Vino acá porque ya no encuentra otra situación para poder tratar de resolver el conflicto que tiene. Ella se llama Romina. ¿Cómo anda, Romy? Bienvenida. Y Nico, te voy a... Me siento re mal, no puedo creer lo que están haciendo bueno, mis tías. Bueno, hagamos una cosita. ¿Son tus tías las que te quieren dejar sin laburo? Son tus tías las que te quieren dejar sin trabajo. Sí. Hagamos una cosa. Hagamos un ejercicio. El local se vendió. Ya, te lo acaban de comprar. En este momento. Y yo te pregunto a vos, ¿de qué estás laburando? Me decís, de nada, o sea, estás desocupada. Si el local se vende, vos quedás afuera. Sí. Eso es lo que te pasa hoy. Me quieren dejar en la calle. ¿Hace cuánto estás vendiendo ahí en el local? ¿Qué se vende? ¿Cómo es el local? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es el día a día? A ver. Y todos los días hay que estar ahí. Yo desde los 18 años que estoy ahí laburando. Desde los 18. ¿Y hoy tenés? 34. ¿Tenés 34? O sea, es toda una vida ahí laburando. Y digo, vos sos la que llevas adelante ese local, sos la encargada, sos la jefa. ¿Cómo es la historia? Sí, sí, digo, sí. ¿Sos la gerente del lugar? Yo soy la que labura ahí todos los días. O sea, vos conocés todo, sabés los clientes, sabés cuánto entra, cuánto sale. ¿Al local le está yendo mal, por eso lo quieren vender? ¿O es todo lo contrario? ¿Lo quieren vender porque no quieren más ese local? Lo quieren vender porque eso era de mi papá. Y las dueñas son mis tías. Ah, para. Ah, era una sociedad de hermanos, son los dueños del local. ¿Y tu papá dónde está? ¿Se falleció? Falleció. Hace un año. Ah, ok. O sea, como falleció tu viejo... Y mis tías me quieren dejar en la calle. ¿Pero ellas trabajan con vos ahí o solamente son... No, no trabajan. Ah, claro, son dueñas. Quédate vos laburando y vos no tenés buena relación con tus tías, por lo que veo. No tengo ni relación con ellas. Ah, no tenés relación con tus tías. Porque ellas siempre nos ningunearon a nosotras. No, a mi mamá siempre la tiraron abajo. ¿Y vos porque qué? Son de diferentes clases sociales. Perdón que diga, no, pero el cadáver de tu papá no está resuelto el duelo todavía, no está ni tibio, casi que ya te están vengando todo el odio que tu papá seguramente frenaba. O sea, tu viejo te contenía, vos decías, el local va a seguir, tranquila, va a seguir, vas a seguir laburando. Se muere tu viejo con el dolor que vos tenés todavía y tus tías aprovechan, se dan la vuelta y dicen, listo, vendemos, nos sacamos toda esta familia de encima. O sea, eso es lo que ese es el drama que estás viviendo hoy. Y si cierran ese local, vos te quedás sin laburo. En la calle, porque el laburo, perdón, en la calle. ¿Qué fecha es hoy, chicos? ¿Qué fecha es hoy? 16 de noviembre. Salí a buscar laburo el 16 de noviembre. Salí a buscar cómo están las cosas, dale, es imposible. Es un momento muy difícil, alguien no va a contratar un 16 de noviembre a alguien, ¿no? Una de las tías, Cristina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si son buenas tardes, digo, que yo sé cómo te va porque estás por dejar a una sobrina en la calle. Bueno, yo primero te saludo por respeto, pero no lo estoy dejando en la calle. Okay. Yo lo estuve manteniendo todo este tiempo. Porque ¿vos ella lo estuviste manteniendo sí, a ella? Sí, el trabajo. Yo le di trabajo. Ella desde los 18 años que está trabajando en el mismo lugar. Ok, ¿y esto qué y tiene 34. Sí. Que el negocio es mío. No solamente mío, perdón, ¿no? Por supuesto. Era tuyo, vamos, de tu hermana tía. Y del papá. Claro. Digo, está bien, pero ella labura ahí. ¿Y por qué? O sea, ustedes necesitan vender ese local. Sí, bien. Queremos venderlo. Y vos sentís que si no vendés ese local, estás bancando un lastre, que es el lastre de tu sobrina. Y sí, hace bastante que lo estoy bancando. Que esté ahí, porque podrías tener una oportunidad comercial muchísimo más alta, muchísimo más importante. Eso es lo que te pasa a vos. Claro, a mí lo que me pasa es que yo lo quiero vender. Porque ya bastante. Vos ya lo querés vender. Sí, junto con el local hay que venderlo y punto. Claro. Que está. Se quede quien se quede en la calle. No, se puede conseguir trabajo, sí, joven. A ella se victimiza.
misa, decís vos, decís, oh, me quiero no sin laburo, no sé hacer otra cosa, tía, pero, por favor. Pero, escúchame, es cómodo estar en un pero lugar vos, así. ¿Vos la odias a ella? ¿Qué? No, porque, no, yo no la odio, no tengo digo, relación directamente. Vos pensás que es una venganza también, vos pensás que hay bronca con vos. Y sí, esperaron a que mi papá se muera para sacarnos a la calle. ¿Ustedes esperaron no, que...? No, porque esperamos un año, si no te hubiésemos sacado el otro día. Qué brava, qué bien la cosa hoy. Vamos a una cosa, vamos a una pausa. Y yo les voy a explicar algo. Les voy a explicar por qué vamos a hacer una pausa. Huelo, intuyo que esto va a ser largo, chicos. Acá hay mucha historia, local, familia, una persona fallecida, una sobrina que queda en la calle y una tía que se la ve como brava de carácter. Hacemos una pausa, cuando volvamos nos metemos de lleno y ahora sí empezamos a preguntar de forma picante qué es lo que está pasando con esto. ¿Es solo una cuestión familiar? ¿Es una revancha? ¿O es una venganza? Ya venimos, estamos en vivo. Bien, estamos en vivo. A partir de ahora hacemos los cortes más pequeños para ustedes, para que se enganchen obviamente con esta historia que nos tiene a todos preocupados. ¿Cómo una chica puede realmente quedarse en la calle por una decisión familiar? De vender antigüedades, de vender muebles, de vender objetos, de estar desde los 18 años trabajando y hoy, casi, bueno, 16 años después, seguir en el mismo lugar, ahora con el riesgo del laburo porque sus tías quieren vender este local. Estamos en vivo y a partir de ahora presten atención, porque la chica esta está acá, se llama Romina, y hoy obviamente con toda la amargura, con toda la tristeza, mírenle la cara, ¿eh? Con solo mirarle la cara se van a dar cuenta cómo está ella acá en el piso, acá en el estudio. Así tiene que exponerse públicamente para venir a defender su laburo, delante de nada más y nada menos que de su tía. Digo, está su tía acá, que por eso nos preguntamos nosotros si es una venganza, si es un odio que tiene a su sobrina. ¿Vos la querés a tu sobrina, Cristina, o no? No, nunca tuve, o sea, nunca no tenés un buen vínculo, no, no hay buen no, vínculo. No, ella nunca, no te quiere, o sea, no es que no te quiere, te odia, vos decís que te odia. Nunca tuve relación con ella. Nunca tuviste relación. Jamás. Pero ahora que aparece, claro, la papeleta, digamos, que hay que vender, ay, sobrina querida, te quedás en la calle y se acabó lo que se daba. Y ahí no tiene ningún tipo de vínculo, no hay ningún tipo de sentimiento. Vos sos como si fuese una inquilina. ¿Te paga alquiler ella en el local o no te paga alquiler? No. ¿No paga absolutamente nada? No. No paga nada. Bueno, a ver, Laura, bienvenida. No, esa... Doctor K, bienvenido. Silvia, bienvenida. A ver, Silvita, ¿qué ves acá? A ver. Bueno, veo eso último que mencionaste, que no paga alquiler. Hola, Romina. Hola. Siento de tu parte, después hablaré con tu tía, pero siento de tu parte que no se valora en absoluto que vos no pagas alquiler. Son tres dueños del negocio y vos no estás pagando un alquiler. Vos trabajás ahí, sí, claro. Es como si estuvieras alquilando un local. Tenés una partecita del local, pero no todo el local. ¿Alquila por atender o alquila porque hay herencia del padre? No, si ella... No, la herencia del padre es una parte. La otra parte, bueno, que alquile la baldosa... Puede alquilar... el papá una baldosa, las otras dos baldosas las tiene que alquilar. Porque no son propias. Pero bueno, puedes alquilar tres cuartos del local y dejar un cuarto para que sí, trabaje. Sí, ¿por qué no? Le tengo que dar una parte. Y sí, tengo que darle una parte. Perdón, ¿vos solamente te quedarías de la con ganancia. La puerta con toda la cantidad de cosas que tenés? No. ¿Te quedarías con eso o no? No, no me quedaría. No, un segundo. A ver, digo, ¿vos te quedarías con eso? ¿Ellas laburan? ¿Ponen el hombro con vos? ¿Vendan las no, cosas? No, la laburamos nosotros. Yo laburo. Laura, yo a ver, Laurita. Vos trabajás. Vos sola trabajás ahí. A ver. Hola, Romina. Hola, Cristina. Más hola, allá de la por eso, si ella es la que trabaja, vos sos la que disponés de vender. Digo, ella es la que labura. A ver, Laura. Sí. No, digo que más allá de lo que compran, vendan o dejen de vender, me parece que acá hay un odio familiar terrible. Claro, obvio. Terrible. La verdad que, Cristina, negar así a tu sobrina es la hija de tu hermano, por lo que tengo yo entendido. Yo no la odio. Yo no dije la palabra odiar. Bueno, negar, dije. No dije odiar. Dije negar. Perdón. Negar, o sea, no tengo relación con ella, no me interesa, o sea, es una cosa, además no entiendo cómo vos tenés derecho a vender, ¿acaso el padre de ella no es también dueño, no eran? ¿Cuántos hermanos son? O sea, vos tomás de acá decisiones. Yo solo tomé decisiones, somos dos, yo tengo otra hermana. ¿Y el papá de ella? Falleció. Se murió, lo contó recién. Bueno, pero no le corresponde nada por ser de la familia, vos pensás que es una persona que cayó de la nada, no tenés respeto por ella, nada. Sí, de respeto tengo. ¿Sabes cuál es el problema? A ver, en la familia nosotros nunca la quisimos, porque... Sí, claro, porque la mamá de ella, ya esto viene de parte de mi papá también. Cuando se casó, mi hermano se casó, porque estaba la mamá de ella estaba embarazada. Sí. Entonces, mi hermano nunca quiso a la mamá de la señorita.
Y se casó por eso. Ah, por lástima, decís vos que se casó. Se casó porque estaba embarazada de la mamá de ella. ¿Se casó por lástima con tu mamá? ¿Qué está diciendo tu tía? Lo que pasa es que ellos siempre fueron de alta clase social y siempre nos ningunearon a nosotros. La paquetería que te ninguneó vos por ser hija de tu madre. O sea, nunca se bancaron a tu mamá y piensas que tu papá se casó con tu mamá por lástima. Por lástima. Eso es lo que no, te... A ver, lástima. A ver, Carlos, no. Digo, con mucho respeto. Café, a ver. ¿Sabe, Cristina, que a usted la amo? Pero con mucho respeto lo digo. Gente como usted amo. Ay, muchas gracias. En serio, gente que busca evolucionar, que busca crecer. Esto es plata. Ya está, la propiedad va a servir para otra cosa. ¿Qué importa que hay adentro? O sea, tiene un gancho ahí. Y pero es problema de ella que busque trabajo o no. Ahora se tiene que hacer cargo también de alguien para que busque trabajo, darle trabajo, lo que fuere. ¿Por qué no hace beneficencia? ¿Trabaja tu sobrina? ¿Trabaja, abuela, que está con el mate ahí dando órdenes? Y está con el mate. Está con el matecito todo el día. Sí, está sola todo el día. ¿Vos sentís que...? Yo no sé si trabaja, pero ella está sola todo el día. ¿Qué problema tenés vos si vos no trabajás? Upa. ¿Cómo? ¿Vos no trabajás? No hace falta que trabajes. Estoy trabajando yo. Sí. ¿Vos laburás mucho? Todo el día. ¿O es porque estás cómoda en ese lugar que no querés que lo vendan? Mi papá dejó la vida y yo dejé la vida ahí también. Y mi papá me enseñó a estar en ese lugar. Hay que ver también. Digo, perdón, Scar, ¿se puede vender por mayoría? Acá dicen son dos contra uno, se vende, listo, ¿ya está? Se puede, sí. Se puede. A ver, déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. Montón, a ver, este es el local, ¿eh? Mirá, no te olvides que está arriba también, ¿eh? Esto era una fortuna, estas son las dos hermanas. Necesitan algo, son las propias tías. No, quédate tranquila. Quédate tranquila, están viendo el local. Seguí trabajando. La están ignorando. Claro, te entran al local así dos personas que son tus tías. A ver, qué lindo estudio, ¿no? Mirá esa parte donde podríamos hacer algo acá. Mirá qué lindo allá, todo. O sea, están viendo como para venderlo. O sea, están viendo las cosas que tiene para venderlo. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás como ida? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás como mirando para otro lado? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No estoy bien. Porque no puedo creer lo que están haciendo ahora porque falleció mi papá. Esto. Ya te lo dije, porque si tu viejo estuviese acá, digo, estuviese vivo, estuviese presente, ¿qué pasaría con no esto? Pasaría lo que está pasando. No, ni entrarían al local. No. O sea, son tipo viudas negras, ellas, que son como cuero. A ver, Laurita, a ver. Pero ella sacó, hola, ¿cómo te va, Romina? Pero tu tía, o bueno, lo que sea, acaba de decir que tu papá nunca quiso a tu mamá. Por ende, se supone que no te quiso a vos, que fue una historia. ¿Es así como lo cuenta? Eso no tiene nada que ver, porque yo soy sangre de mi papá. Pero tu papá estuvo con vos, porque ella, según ella... Tu padre nunca quiso esa familia, se casó por obligación. Bueno, ¿era verdad o mentira? Pero yo soy la hija. Pero contestame lo que te estoy preguntando. ¿Sos una hija deseada? ¿Tu papá estaba cerca tuyo? ¿Te quería? Mentira eso. ¿Es verdad? No, es mentira de ella. Mentira de ella. Bueno, ahí acá hay una historia irreconciliable. El papá la quería, ¿qué? ¿Qué, Carpa? A ver. Si yo soy Romina, me encadeno. Obvio. ¿Encadena dónde? Que me saquen, que me saquen. ¿Sabes cómo me planto? ¡Que me saque! ¡Esto es mío! Perdón. ¡Esto es mío! Tráeme, a mí no me saca nada. Rolo, conseguimos un cinturón. No, era broma, no. Digo, hay que ver qué pasa. Digo, yo le pongo un cinturón a usted, lo ato ahí, ¿qué hacer? ¿Y qué va a reclamar? ¿Qué? ¿Por estar encadenado vas a reclamar algo? Me da frío y hambre esa situación pensarla, pero yo me encadeno. Ah, claro, si usted se va a quedar en la calle sin laburo, ¿no haría algo así? Más cosas todavía hago. Perdón, pero usted piensa que alguien que compre ese local, después de que ya le puso la plata a la tía, a mí me va a importar que haya una persona que esté encadenada ahí en la puerta diciendo, correte de acá, sacame todos los muebles, sacame para mí que es una mugre todo esto que está acá, sacame todas estas antigüedades, esto es obsoleto, un tipo que no le interesa, va por un restaurante, una cadena de comida, sacame todo este lastre, no lo quiero, sacate, es responsabilidad de los propietarios. ¿Está bien ubicado el local? ¿Está bien ubicado el local? Sí, en esta zona. ¿En esta zona? Ok. O sea, está bien, sí. Suena. ¿Sabes cuánto sale una propiedad acá? ¿Qué? Palermo, ¿qué? ¿Sabes cuánto sale una propiedad acá? Ni se imaginan lo que sale una propiedad acá. Digo, es en dólares. Si no le preguntamos, ¿sabré de esto? Nos tocamos que tiene como 10 propiedades acá. Fortuna lo que sale acá. A ver, ¿qué es lo que jode acá? Mirá bien a esa tía. Mírala bien. Hacer un primer plano. PPP. ¿Necesita la plata, eh? Claro, es plata, es odio, es venganza. Es nunca te quise y me vengo de esta forma. Mira lo que es, mírala bien. Esa carita como diciendo ahí, sí, me la banco, vengan de uno, como diciendo cuál es. Es lo que pienso yo, mi hermana. Perdón, ¿te estás riendo? Porque es una carita como de mala. Parece como que es una risa. Claro, es como, viste, cuando vos estás. parece irónica. Como, claro, es una risa irónica. ¿Sabés qué pasa? La vas a tener, digo, no sé si tantas cadenas, ¿no? Pero. Vos sos capaz de encadenarte a ese lugar con tal de que no te saquen. Digo, si vos te tenés que poner cadena, te pones cadena. Obvio.
Y sí. Pero sí, claro que digo, sí. A mí, si vos decís, a mí no me mueven no de acá, nadie. Yo de acá no ni me una voy. Orden judicial. No me voy ni con una orden judicial. O sea, no me saca nadie. A mí no me saca nadie. No me saca nadie. Digo, usted se clavaría en un, con un cinturón si le digo, temporada 2019, dudo que usted esté carpo. Yo no, a mí no me saca de acá. ¿Cómo? Dame el cinturón que me da esta casa. Sácame de acá. Yo lo saco con sigilo, vuelo al escritorio, vuelo todo. No, no, no se puede. No, no se puede. Está con el coso y se queda ahí. Condenados están ustedes. A ver. Ustedes están condenados. A ver, Laura. A ver, Laura. Llamás a los del noticiero para que vengan a cubrir, claro, para mostrar cómo tus propias tías te quieren sacar de tu laburo. Claro, y le das una condena social. Y claro, el tipo que va a comprar dice, no, pará, pará. ¿Qué voy a comprar en un lugar donde se acaba de encadenar tu tía? Se quema. Claro, te quemas vos, Dios, te está perjudicando. A ver, ¿vos sentís que ahora vamos a verle el hacha de tu tía, digamos, de lo que es, cómo es ella? Definirla con una palabra a tu tía. Encontré una palabra, a ver. Es una persona fría. Fría, que no tiene frialdad, corazón ni sentimientos. No tiene corazón. Hacia mí, que soy su una sobrina. Una señora pacata total, porque, o sea, como que no tiene nada, carente de más todo. Más allá de no tener relación conmigo, sí, soy la sobrina, hija del hermano. Y, o sea, a ella le da vergüenza. Vamos cambiando, sí, por Palermo, te digo, disculpame, Cristina, esta Romina es tu sobrina. Yo voy y la saludo, no tengo ningún problema. La saludás, pero sí, si claro, la podés esquivar, estamos en Recoleta tomando el té, cae tu sobrina Romina. Ah, si la podés esquivar, la esquivás, te vas a hacer media vueltita, viste cómo hacen la señora, viste que alguna está tomando el té y dice, no te... Si no te vi mejor, ¿no? Sí, no, seguro. Si no te vi mejor. Es capaz de hacerlo. Si no te vi mejor. Y cuando estaba el papá de ella intercedía en esta relación con ustedes, frenaba un poquito la venta del lugar. ¿Sabes cuál es el problema? Sí. Que el papá de ella sabía todo esto. El papá sabía. Claro, porque mi papá, es decir, el abuelo de la señorita, no tenía relación con la mamá. Pero para, no estaba contento con ese casamiento. Ella habla en lugar de tu papá, diciendo... Porque ellos tu papá eran no de otra clase bancaba social y mamá siempre fue de clase más baja. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Que tu papá no te daba bola a vos? ¿No te daba pelota a tu papá? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo? Me amaba a mí. Y está diciendo que no te amaba, que no te, como que no te bancaba, como que no se... Pero ¿por qué se casó tu mamá? ¿Cómo? ¿Por qué se casó tu mamá? Lástima. Porque tu mamá quedó embarazada. Por lástima. O sea, es lástima. ¿Y vos qué sabes? ¿Y cómo lo vas a ver si soy la hermana de tu papá? ¿Qué, o no? El papá, tiene que ver. Para, el papá de ella te decía, yo me caso con la mamá por lástima, claro, porque tengo una hija. Se lo decía a mi papá. ¿Y qué te pasaba? Digo, te y decía, la madre, viste, estaba embarazada y se aprovechó. O sea, para vos es la típica frase, se embarazó no te de la mi puedo hermano. Creer. Para tener plata, para tener guita. Claro. A ver. No te la puedo creer que seas así. ¿No? Así ve la historia. Esa es la historia de tu nacimiento. ¿Viste? Cuando te preguntas, ¿cómo naciste? ¡Oh! No, o sea, la madre se embarazó. Un oportunista, la madre, nos sacó la plata. Ella es tu versión. ¿Cómo es tu versión? ¿Se enamoraron tu papá y tu mamá? Obvio que sí. Claro. ¿Y no te duele que tu tía te diga, no, mira, la verdad que sos como, perdón, ¿no? ¿Viste cuando vas a comprar un paquete? No, le regalamos esta muestra gratis. Ya que viene acá, le damos un 2x1. Ya que está acá, le damos esto. Te está tratando como un paquete tu tía. Sí, me ningunea. No, mínimo te ningunea. Digo, mínimo te ningunea. Como un trapo de piso me está tratando. No, estás equivocada. Primero que no te estoy insultando. Aparte que me querés sacar de mi lado, de mi lugar de trabajo, que toda la vida estuve ahí. Y anda a otro lado a trabajar. No puedes ir. Tenés dos piernas, dos manos, se puede ir. Lo que pasa es que vos ahí estás tranquila, mi amor. No estoy tranquila, yo sí, laburo ahí, ahí expongo mi vida. Pero ahí nadie te toda coloca. Mi vida laburé ahí. ¿Tenés jefe vos ahí? Toda mi vida laburé ahí. ¿Vos laburás? Ahí? No laburás, no, así que no trabajo. Sabés el lugar en que estoy yo. No trabajo yo, pero ¿sabés cuál es el problema? Vos estás cómoda ahí. Estás con el matecito, con el plumerito. ¿Dónde vas a encontrar? Pero hay que dedicarle tiempo a ese lugar. Pero es ¿dónde mi vas vida, a encontrar, es mi trabajo. ¿Dónde vas a encontrar un trabajo más tranquilo que el que tenés? No te veo vos trabajando en un banco. No te veo atendiendo en un banco pero tanta gente. Pero me gusta gente. Ahí, di mi vida ahí. ¿Tanto diste? Yo te voy a hacer la pregunta más difícil. Y yo no tengo edad para venderlo. Para vos, tu sobrina, que es limitada, que no puede, que no. No, por eso mismo, puede ir a otro lado a trabajar. O sea, perdón, o sea, tu tía te está tratando como sos limitada, como que no puedo, puedes no, ir a otro lugar. Puede ir a trabajar, lo que no. pasa es que acá está tranquila. Es toda mentira de ella. Pero acá está tranquila, mira. Fíjate dónde está trabajando. Es un lugar tranquilo. Para ella que trabajar está con el plumerito y el mate, para vos. Es un lugar tranquilo, por eso no se quiere ir. Pero también le corresponde, porque el papá era dueño de ese lugar. O sea, no es que estamos hablando de un lugar que... Lo heredó. Cayó. Claro, lo heredó. No sé si lo heredó, ¿Cómo no sé si lo... la propia hija, ¿cómo no lo va a heredar? ¿Qué estás diciendo? A ver, déjame ver esto. A ver si hablamos de cosas. A ver, mirá qué lindo lugar, Vamos a tener que decirle las dos hermanas. ¿Qué hacen acá? ¿Qué haces? Mirá cómo la miran. Vamos a vender el local. No se escucha muy bien, ¿no? Yo se los leo. No tiene ni voz ni voto en esto. ¿Cómo no tiene ni voz ni voto en esto?
No, es la dueña de tu mamá. No, tranquilo. ¿Tu mamá no es la dueña del local? Para, ¿qué pasa si muere el dueño? ¿Hereda el hijo? ¿Cómo es esto en este caso, Carp? ¿Cómo es la historia? Sí, en un principio sí. Los herederos forzosos. ¿Y si no hay ningún papel? ¿O ella puede reclamar ahora y tiene que iniciar todo ese lío? Ella tiene que reclamar, presentarse en un juzgado. ¿Vos te presentaste en algún juzgado desde que murió tu papá? No. No, entonces, legalmente no hay nada. O sea, legalmente los dueños que quedan ellos... Hay un título imperfecto. ¿Por qué la madre no es la dueña? A ver, Cristina. La madre no es la dueña por... ¿Sé qué pareces? Te voy a decir un parecido que acabo de encontrar. ¿A quién? Que es durísimo y cuando lo digas se van a encontrar. ¿A quién? Y encima que está en un rol que... Hacelo un primer... Chupalo más. Anda más cerca. Cristina Lagar. Y bueno, sí, Laura. Me arruinaste el suspenso. Cristina Lagar del FMI. Ya está, no importa. Ya saca el primer plano, no importa. Ya está. Cristina Lagar del FMI. Y viene acá y te dice, acá las cosas son así. Te cae con un papelito, a partir de ahora, la dueña soy yo. El dueño soy yo. Yo dispongo de lo que vas a hacer vos. Porque perfectamente vos podrías decirle, por ejemplo, ahora, que las ganancias que ella tiene no sean las que son, ¿no? Yo no sé, yo tengo a fin de mes, yo cobro una plata, pero yo no sé si es eso lo que hay. ¿Y si ella gana más? Por eso. ¿Y si ella gana más, por ejemplo, por el local? Y por eso, pero me corresponde pero también a mí y a mi hermana. A ver, ¿qué piensa? ¿Que son todos como usted, ladrones? Yo no robo, ¿eh? ¿Por qué piensa así de su sobrina? Pues, ¿por qué dice que es ladrona? ¿Que ella es ladrona? Dale, Nico, ¿y cómo llegó ahí arriba? A ver, Silvia. Yo no estaría entendiendo por qué no puedo vender una propiedad que es mía. Me pongo de acuerdo con mi hermana y digo, ¿qué te parece si vendemos? Porque tenemos ahí parado ese dinero. ¡Es mi dinero! Bueno, entonces agarrate la parte que siempre te corresponde, marcó diferencias, querida. Una vieja cogotuda. ¿Cómo? ¿Cómo, querida? ¿Cómo, querida? Que siempre marcó diferencias, una vieja cogotuda. Escucha, linda, vos no querés que te discriminen, ¿verdad? ¿Qué es cogotuda? Tenemos un listado de malas palabras para vos, que no lo vamos a utilizar. Así que te pido, por favor, que respetes. Porque si no, después, cuando la señora te insulte, vos vas a querer que nosotros te defendamos para que te respeten. Ok. Ni vieja, ni cogotuda, ni insulto, ¿eh? Perdón, cogotuda. Ella que es como... una propietaria. Silvia. ¿Entendés? Es propietaria. Silvia, el cogotudo, sí, que es como refinado, cheto. ¿Qué es el cogotudo? Para ella es despectivo porque lo usa. Sí, okay. Para a mí ver, no Laura, lo es. A ver, Laura. Cogotuda. A ver. Se decía cogotudo porque usaban los moños y la cosa. Bueno, más allá de eso, acá hay un título de propiedad, me imagino, y ese título de propiedad debe tener que ver con ese abuelo tan amoroso que no quiso a su nieta. Claro. Ese abuelo hace mucho que murió, tu papá. Sí, claro. Bueno, ese abuelo, ¿no?, dejó un título de propiedad del famoso negocio que tanto les importa. O sea, acá hay un error que parte de la familia. Estos misterios, estos odios familiares que ahora se trasladan a esta pobre nieta. No hay nada peor, Laura, que cuando... No sé si alguna vez vivieron un secreto familiar. ¿Alguna lo vivieron? De esas cosas no se hablan, pero ni siquiera se pregunta algo. Claro que... Pero el tema es que... Che, mami, yo te quiero preguntar, ¿qué onda con papá? Ya te lo dije, ya te lo expliqué. Bueno, claro, ya te lo expliqué, ya hablábamos ese tema. Claro. No lo llegues a mencionar en la mesa de fin de año porque te acribillo. No lo llegues a mencionar en la cena de fin de año. Estamos en vivo y esto es lo que está pasando. Esta chica que están viendo, y mírala bien, se llama Romina. La descripción de su tía es... Se la pasa con el plumerito y el mate. Es una vaga que está ahí, la estamos manteniendo de los 18 años porque está en este local que lo heredó, le vino de arriba. Y hoy que su papá, que es hermano de Cristina, su tía, se entiende, ¿no? O sea, su propia tía, ahí la están viendo, Cristina. Cristina dice, con mi hermana consensuamos que desde que murió nuestro hermano, o sea, el papá de ella, que encima la tuvo por tener, porque embarazó a esta señora que no nos gustaba y tuvo esta hija que nunca quiso, según ella, ¿no? Pues encima está tirando cositas al sol, ¿no? Trapitos al sol. Es como, ¿viste? Cuando vos decís, venía todo bien hasta que llegó ella. Y hoy Romina paga el odio de estas tías que según ella la discriminan, que según ella dicen que no le gusta porque su mamá es de una clase social más baja, discriminan a nivel económico. Y hoy, que tiene ese local, que labura desde los 18 años, ¿saben lo que pasa? Lo quieren vender al local. ¿Saben quién trabaja desde los 18 años acá? Tiene 34... Mirá, pobrecita. ¿Estás emocionando, hermosa? No. Ah, pensé que estabas así. Claro, pensé que estaba mal, ¿no? Vamos a conocer a la mamá. La mamá de ella se llama Nelly. Nelly se llama la mamá. ¿Eh? Acá está. Vamos a conocerla a ella.
en vivo en este programa. Vamos a ver qué pasa. Qué tensión que hay, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que sabe Nelly, si es... ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo te va? Nelly, ¿cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Te puedo tutear? Sí. Bien. Perfecto. ¿Vos sos la mamá de Romina? Sí, soy la mamá de Romina. ¿Es cierto esto de que tu marido o tu pareja, no sé qué fue tuyo, no te quería o se casó con vos porque... Porque Mentira. Quedaste embarazada, porque fue una casualidad. ¿Qué es lo que está diciendo Cristina acá? No, con ridiculez. Ricardo nos conocimos. Ricardo, tu marido, tu papá de Ricardo. El papá de Romina. ¿Y para vos es una falta de respeto que te digan como que hoy es una humillación vos? Total. Lo ¿Siempre que están fueron haciendo. De humillar ellas? Sí, inclusive Ricardo se distanció de la familia por el hecho de que ellos me discriminan por la que yo soy docente y para ellos soy la clase baja. No, no te discriminamos por eso, ¿eh? Estás equivocada, amor. Sí. Me discrimina. La te discrimina. Ah, no seas me mata caradura. Porque vos no es. Me mata que. Claro, yo es como. No seas que, caradura, sí. Che, es así, claro. No te discrimino por eso, gordo. Te discrimino porque sos feo, ¿me entendés? Como. Bueno, me estás discriminando, ¿me entendés? Como es difícil, o sea, por eso no la discriminás. ¿Por qué la discriminás, Cristín? No, porque ella vino a mi familia por la plata. Mentira. Ah, es una interesada. Eso es lo que vos decís. Ella no es propietaria. Pero vos sos propietaria del local. Hoy no, no sos sí, propietaria del local. Soy la esposa de Ricardo. A vos te corresponde soy el local. Soy la viuda de Ricardo. Sos Ricardo la viuda de falleció Ricardo. Y tuve un hermoso matrimonio lleno de amor. ¿Y tu hija qué te piensa? ¿Que está pagando los platos rotos hoy y que la quieran rajar porque quieren vender el local? Sí, porque si Ricardo, el padre, le enseñó el trabajo de chiquitita, nosotros nos pasábamos la tarde tomando mate cuando ella venía del colegio. Y ellos nos aislaron de la familia por el discriminación. Y tu marido social. Se tuvo que... porque según Cristina, es como que el marido no te quería vos, Mentira. No la quería ella, como mi que fue un garrón haber tenido una hija. Porque quedaste embarazada. Mentira, ¿y por qué se alejó de la familia, Ricardo? Ricardo porque se me alejó prefirió de la a mí. Familia. Eso es lo que él vos formó pensás. Una familia. Eso él formó vos una pensás. Familia conmigo. Eso es lo que a vos, vos, a vos te decía otra cosa. A vos te decía otra cosa. A ella le decía otra cosa. Como que a vos no te quería y a su hija tampoco. ¿Y por qué se alejó de la familia? ¿Y por qué se alejó? No se alejó de la familia. La familia de Ricardo somos nosotras. Vos sos una discriminadora. La hija. No, y su esposa. No, yo no soy discriminadora. La hija de Ricardo. A ver, Silvia. Somos ¿sí? A ver, Silvia. Bueno, en realidad yo sigo insistiendo en que la señora tiene derecho. Hola, Nelly. Sí, buenas tardes. Tiene derecho a querer vender una propiedad que, de la que es dueña en una parte. Ella tiene un porcentaje de la propiedad. ¿Sabes eso? ¿No es cierto? Es así. Sí. Bueno, y su hermana también. Entonces, juntas. Juntaron a tomar el té y dijeron, ¿qué te parece si vendemos la propiedad? Yo te pregunto, si vos tuvieras una propiedad y tu hermanita te propone vender, ¿vos qué dirías? ¿No voy a hacer beneficencia con alguien con la que nunca tuve trato? Más sobrina. Allá de que sea o no sea buena persona o no. Estoy hablando de lo que es legal, de lo que es propiedad, de lo que es plata. ¿Dónde hay papeles, che? ¿No hay ningún papel? ¿No hay nada? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? A ver. Mi papá. Cuando el papá de la señorita se casó, lo desheredó. ¿Lo qué? Entonces él lo desheredó, él no recibe herencia. Eso es mentira. Se dice que en los papeles, digo, firmó que... Bueno, que lo compruebe. ¿Dónde está eso? ¿Hay algo que...? O sea, ¿se puede sacar el título de propiedad y decir... Me gustaría que lo compruebe. Probalo. Perdón, si es verdad. A ver, Carl, estamos complicados. Digo, ¿sabe esta materia que me hace escribanía esto, no? No, el nuevo código por testamento. Que lo compruebe, Nicho. Yo puedo terminar el periodo en tres cuartas partes. Sí. Yo a usted le puedo decir... Sí, tranquilamente, esa propiedad puede estar fuera de... Mi herencia va para Laura Ufale y Silvia Freire. Usted no recibe nada. No la totalidad, sí, la gran mayoría de... Le pertenece como viuda de Ricardo y ella es la hija de Ricardo. A ella no le pertenece nada, entonces. Absolutamente. No, poneme acá. Poneme acá. Soy la señora de Ricardo Robalín. No tiene nada que ver eso de ser casada. A ver. No tiene nada que ver. A ver. Poneme acá, no van a recibir herencia, chicos. Ya está. Solucionado el problema. Hay papeles, alguien tiene un papel. ¿Vos sí tenés que un papel? Algo ¿vos tenés tienen un papel? Guardado. Algo hay había. Hay papeles guardados. Ricardo chicos, me hay papeles comentaba. Guardados, estén atentos. ¿Qué papeles? ¿Dónde están los papeles? La escritura. ¿Qué escritura? ¿Dónde está la escritura? Tiene que haber una escritura donde diga quién es el propietario. Claro, porque el tema hay que ver qué pasa. Lo que pasa es que... ¿Dónde están los papeles? Los papeles están guardados en una caja fuerte. ¿En una caja fuerte? Sí, en el negocio de la señorita. En el negocio está la caja fuerte. Perdón, te quedaste helada. ¿Mando a traer una caja fuerte? ¿Qué, esa caja fuerte que yo vi, es en la caja fuerte? Romina no sabía nada de esos papeles. Yo sí, porque Ricardo me los comentaba siempre. ¿En esa caja fuerte están los papeles? No sé. No sé si era esa caja fuerte. Entonces, pero que Ricardo a mí me aseguró que había cosas. Hay cosas. Bueno. Sí, ¿y Bredestone, la caja fuerte? ¿Dónde está?
¿Y dónde está la caja, Jorge? ¿Qué? Si no, no puedo seguir. No sé a dónde está. Chicos, muévanse, la caja fuerte. ¿Sabés dónde está la caja fuerte? A ver, Laura, a ver, Laura. Bueno, dale, porque abrimos ahí, ¿sabes qué? Cristina, si no, si no tenés escritura, tampoco vas a poder vender. Así que mejor que te pongas de amiga con Nelly e intenten ver qué pueden hacer. Porque vos, por empezar, estoy segura que algo les corresponde. ¿Se lo darás o no se lo darás, más allá de dejar a tu sobrina sin trabajo? ¿Esta es? Pero sin papeles no vendés. ¿Esta es la caja fuerte? Perdón, chicas. Acá, ¿están acá? Sí. ¿Están acá? Digo, porque si vienen al programa... Pará. Voy a aclarar una cosa. Si vienen al programa para solucionar sus problemas, yo no estoy a disposición de decir, ¿están acá, chicas? Por favor. Sí, Ricardo. ¿Esta es la caja fuerte? Sí. Está asombrada. La que está en el local. ¿Esta es la caja fuerte donde tiene papeles acá adentro? Ah. Sí, en el local está. En el local. ¿Y ahí adentro qué es que sale? ¿Justamente? Bueno, abranla. Y bueno. Ah, sí, dale. Mirá. Le hago. No, le hago. Romina autorizó. Pero que la tiene. ¿Y la clave quién la tiene? Cecilia, Romina, que autorizaste. No, yo vi las películas. ¿Quién tiene la clave? Viste que pone como un estetoscopio, así. Sí. Una boludez. ¿Te agarra una bazooka esto? Conseguimos una bazooka. Cristina tiene la clave. Hola, vamos toda la ¿No tenés la clave? No tengo yo la clave. Clave, Silvia, de pedo me acuerdo la de mi teléfono, no. Me voy a acordar la de caja. Ah, amiga, habla. ¿Tiene la clave? No, aparte era para un lado, para el otro. Claro. Que chique, chique. 130 a la derecha, 75 a la izquierda, 20 al medio. Es imposible. Pero nadie tiene la clave. Yo me quedé y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Mirá que vos estás barriendo acá, clave. ¿Eh? Tu hermana la trae. ¿Quién? Mi hermana tiene la clave. ¿Tu hermana tiene la clave? Sí, se tragó la llave. ¡Ah, no! Decime, para, ¿y qué? ¿No podemos llamar al local nosotros, pedir alguna autorización, sacar la caja fuerte? ¿Ahí no la podemos traer acá, la caja fuerte? Yo te, ¿no se puede? Si Romina autoriza, sí. O sea, si vos autorizás, se puede. Rolo. ¿Cómo si Romina autoriza? ¡Ay, no lo pisó conmigo! Pero si la caja fuerte es de todo. ¿Cómo? ¿Podés cambiarte este buzo que siempre tenés el mismo? Ese, de verdad, o sea, te lo digo bien. No, okay. Tiene okay. Linda ropa. Un día voy a mostrar las rameras que traes, lo que dicen. O la zapatilla tuya que es más fuerte. Okay. Nosotros estaremos en condiciones de poder mandar, desplegar, porque una caja fuerte no es que yo mandé a buscar una encomienda, o sea que yo te mando los taxis, esas cosas, viste que... Esa caja me... Palermo, loca. Está bien, pero ¿cómo traes una caja? ¿Qué habría que mandar para tener una caja fuerte? No, ¿una grúa, un camión? Voy a ver si podemos hablar con la gente del canal, a ver si tenemos un camión, una grúa, algo como para poder ir a buscarlo y... Claro, porque no es solamente traerla, o sea, la cargamos la camioneta. Caminando. ¿Quién la levanta? No. O sea, no es que puede venir vos con la caja fuerte en la mano, porque veo que es una caja fuerte grande. Necesitamos de mucha gente. O sea, una caja fuerte, ¿cuánto puede pesar, Rolo? Uy, no sé. ¿Cuánto pesa una caja fuerte? Una tonelada. No puedes no saber cuánto pesa una caja fuerte. Una tonelada. ¿Y si está cargada? Una tonelada y un poco más. ¿Pero por qué? ¿Está cargada con una pluma? Una tonelada y una pluma. Y una pluma. Claro, hay que ver qué tiene. Si tiene papeles nada más la caja fuerte... No pesa casi nada. Perdón, ¿te estoy haciendo preguntas que no sabes, Rolo? Sí. Puede ser. Sí. O sea, vos me estás mintiendo a mí. No. Lo que estoy diciendo. No. ¿Cuánto pesa una caja fuerte? Una tonelada. ¿No llega a pesar una tonelada? Vos sabés lo que es una caja fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Vos tenés caja fuerte? No tengo caja fuerte. ¿Tenés cosas en tu casa con caja fuerte? Tengo cosas, pero no caja fuerte. O sea, las tenés abajo del colchón. Abajo del... O sea, la gente te podría asaltar a vos y sacar las cosas abajo del colchón. No podría asaltar. Encima sos pavo, estás contando en televisión que tenés cosas abajo del colchón. No tengo. O sea, por culpa tuya puedo decir que el dinero no circula en los bancos, o sea, no se mueve la economía porque vos guardás plata en tu casa. No guardo plata. ¿Qué plata? ¿Dónde sacas plata vos? No tengo plata. ¿Y por qué dijiste que tenés cosas guardadas? Cosas en casa. ¿Qué cosas guardarías en una caja fuerte, por ejemplo? Papeles, algún... ¿Qué papel de qué? ¿Una servilleta? ¿Qué papel? No soy ni dueño de una casa. La gente veo que guarda papeles. O sea, ¿guardarías algo? Yo guardaría algo. O en la rutina del programa, por ejemplo. ¿Por qué no? Bueno, hagamos una cosa. Sí, Nicolás. Hagamos una cosa y quizás sea la última hoy. La última vez que te pido. Vamos a tener que abrir una caja fuerte. O sea, vos sabés lo que te estoy mandando. Che, ponele que traemos la caja fuerte. Supongo. ¿Y ahí? ¿Qué le mete una patada y abrimos la puerta? Si la hermana la tiene. No sé, la hermana, sale la hermana y dice: yo no sé qué voy a hacer con la caja fuerte. Vamos a necesitar un ratito para ver primero si podemos. Si traigo la caja fuerte. Sí. Si traemos una caja fuerte acá. Sí. Hagamos una cosa. Vos metés la caja fuerte acá. Hace. Y yo te aseguro que por lo menos por enero tenés trabajo asegurado. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, lo valoro. Muchas gracias. Lo valoro. Voy a hacer todo lo posible. Febrero, otro desafío para pensar febrero y vamos mes a mes. Está bien. Está y bien. Quizás terminamos el año completo, ¿ok? No se mueve esto. No. ¿Sabes qué pasa? Ahí qué me llenan de mensajes, Romina, acá y no se mueve. Ok. Que tenemos que estar pasando. Entonces, ¿por él? Sí. Perdón, ¿vergüenza por él? No, es que a mí me pasa lo mismo. Sí, es una vergüenza estar hablando con él. Yo te hago una pregunta. Sí, Nicolás.
¿Cuánto tardamos de ir al local? ¿Vos sabés dónde queda el local? Sí, sí, es acá cerca, pocas cuadras. ¿Cuánto tardamos de desplegar un camión? O yo te estoy demorando porque estamos hablando mucho y... Sí, por ahí estamos demorando. ¿Te jode hablar conmigo? No, no me jode para nada, no, pero no, por ahí... Quizás te jode hablar conmigo, entonces yo estoy pensando, no. Digo, te molesta hablar conmigo, le contás a la gente, vayan a... ¿Crees que es la dirección de tu casa? No, no, por favor. ¿Tenés cosas en el coche? No, no sé qué me estás diciendo. No, no, revistas, solo revistas. Ok. Tengo, me pongo ahora en comunicación... ¿Vos tenés un auto chiquito o un auto grande? O sea, ¿podemos ir en tu auto? Tengo un auto chiquito, no entro en la caja fuerte. Bueno, ¿de qué color es el auto? Verdecito. O sea, estás contando lo que tenés en tu casa, no, tu color de auto. No contemos más, Rolo. No, anda a buscar el camión, veamos si se puede traer. O sea, traemos una caja fuerte, ¿qué hago yo? O sea, si yo traigo una caja... Mirá que hemos traído pato, ganso, paeta. Pero una caja fuerte, ¿qué hago? Está cerrada. Listo, traemos una caja fuerte acá. ¿Qué llamo? ¿A la parte de seguridad del canal? Técnica de ingeniería. Ahí está, la verdad. Hablamos con la gente de ingeniería del canal. O sea, si no hay clave, ¿podría abrirla a alguien a la caja fuerte? Vamos a hacer lo posible para conseguir alguien. ¿Sabes que a veces siento que me mentís, Rolo, no? No, no, anda. Anda ganando tiempo. Es una cosa. El hombre que guarda cosas bajo el colchón. ¿Saben lo que digo, no? Claro, ahora entiendo todo. Porque a veces falta plata en la producción. Pregunto. Quizás vos no sepas nada, ¿no? Pero a vos, Cristina, si yo abro esa caja fuerte, ahí encuentro la documentación, la escritura, o título de propiedad. Sí, 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 claro. O, y otras cosas más debe de haber. Otras cosas más también. Claro, cosas de valor. Claro, y encima te tenés que bancar que en esa caja fuerte esté todo. O sea, yo puedo. ¿Qué vamos a hacer, chico? Perdón, Fabi, discúlpame, vos que sos un poquito más responsable que Rolo. Te lo pregunto de verdad. Ya Rolo se fue. Creo que nunca lo vi correr tanto. A ver, pregunto, de corazón, ¿no? Sí. Pensé que estaba tildado esto, no, pero sigue igual. Sí. A ver. ¿De qué se ríen, chicos? ¿Qué? Se burlan todos. Ayer hice bíceps, aunque no se note. ¿Sí? Pregunto, de corazón. Una vez que traigamos la caja fuerte. Sí. ¿Y? Te lo digo a vos, digo, ¿y? O sea, vamos a tratar de abrirla, le meto una patada, tratemos de preguntar la clave. Si nosotros la muerdo. Si nosotros traemos la caja. Hay que abrirla como sea. O sea, si la traemos para abrir. Sí. Ahora, ¿qué hay que llamar a la policía para decir? Llamamos a Juncadela, a esos camiones así. No, yo estamos hablando de una caja fuerte. Tenemos que esperar que llegue y en base a cómo sea, porque no sabemos cómo es, vamos a resolverlo. Pero nosotros como producción lo tenemos que resolver. ¿Y si nos chorean en el medio del camino cuando venimos con la caja fuerte? ¿Quién se hace cargo? Bueno, vos le diste la tarea, Rolo. Ah, bueno, si viene un Volvo con una caja fuerte en Palermo, así levantándola, ¿qué, Rolo? Bueno, afánle. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¡Y sí! ¿Qué dice Rolo? Me imagino a Rolo así con la caja fuerte, por Dios. No, lo único que digo es lo siguiente y ahora nos vamos a poner en serio. Vos imaginate que... Perdón, Fabi, ¿me querés decir algo? No, perdón. No, no, porque no saben el quilombo que hay en producción. Toda la gente acá la corría como diciendo, ¿y cómo traemos una caja fuerte? Cada mi producto me dice, ¡capaz la caja fuerte! ¿Y? Si vos pedís cumplir. Pero, sí, sí. Yo me río porque, o sea, ¿vos no te parece una locura traer una caja fuerte? ¿La podemos traer acá? ¿Se puede sí, traer? Sí. Claro, vos no te importa nada, la podemos sacar. Capaz ellas tienen la clave. ¿Y si la hermana de ella, digo, tu tía tiene la clave? ¿Tu tía, o sea, tu hermana tiene la clave? Sí, ella tiene la clave. Listo. Perdón, con respeto, no sé, no quiero meterme ¿viste? Mucho. ¿Viste? Nunca ustedes, no nos dijeron. ¿Algunos de ustedes nosotras tienen una caja fuerte? ¿Alguno de ustedes sí tienen? Jamás. No, no, ¿cómo sí decís? Tienen, o sea, tienen, perdón, perdón. Más de una. Disculpame, estoy hablando con. No, como respeto habló la señora. Más de una, más de una. Y se guardan papel. Es fácil la de la rosquita. Yo ya le tengo un miedo como pero que... Pero hay más moderna esto de que año siempre vinieran a ver la caja fuerte. Pero de para, vez en cuando para, venían. Pero un segundo porque me río porque yo no sé si... El otro día, un pavo, me compró un candado para la valija. ¿Viste que en el bondi a veces ay, te lo abren? Ay, entonces así te lo abren. Claro, me compré y lo trabé. Porque le puse mal la contraseña. Nunca se, más. Se trabó. Nunca más. No lo puedo trabar. Me compro uno nuevo. Leo las instrucciones y dice... Para poner una nueva clave, gire tres veces, doble, no. Dos, tres. Hice así, rompí el candado. A mí me llega a pasar, como soy yo con las contraseñas, con una caja fuerte. Nunca no más. Digo, ¿qué pasa si no la podemos abrir? Es imposible. Y bueno, dinamitala. ¿Eh? Superman. ¿Alguno sabe abrir caja fuerte? Dinamita. Porque un soldador. Lo he escuchado en las películas que, viste, es como el... Hice un curso, pero no... Viste, como que en la película siempre se da. Perdónenos. Se puede, les estoy pidiendo perdón desde en nombre de todo el equipo. Se puede. Digo, acabamos de iniciar algo que no nos hacemos responsables de lo que pase. Ya les pido disculpas por lo que va a pasar. Ok. O sea, vos te estás exponiendo. ¿Qué hay si ahí, por ejemplo, encontramos $100,000? Los muestro al aire. Es un papelón, chicos.
O sea, a vos no te importa abrir lo que haya que abrir para destapar lo que haya que destapar. No te importa nada. No, no me importa Digo, nada. ¿Qué hay si ahí, nada. Por ejemplo, hay una carta que dice, la verdad que es un moplo, mi hija no la banco, vuélenla apenas puedan? No. Digo, no, bueno, bueno. No espere eso de Ricardo, no. Porque Ricardo amaba a su hija. Amaba a su hija. Sí. ¿Te amaba a vos tu papá? Obvio que sí. Mi papá era todo para mí. Perdón, pero hay un contacto con... quedó un supervisor en el canal, o sea, está autorizado para ir al local para poder sacar la caja fuerte. Ok, sí. Perfecto. Vamos a meter una... no, de verdad que no lo... ¿Me dejas hablar con la producción? Pásame... ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno, eso lo dice en el scriptis. ¿Saben qué es lo que a mí siempre me perturba un poco? Ah, me dice el productor, llamó a Beto Casella, de última, no sé, llamá a Listorti, llamá a otro. No es mi culpa. Me dice, si vos mandás a pedir una caja fuerte, el equipo va a mandar a buscar la caja fuerte. Ahora se te responsable de lo que estás haciendo. Perfecto, le digo, bueno, bárbaro. ¿Tenés algún especialista que haga la caja fuerte? No, pero empezamos a llamar, me dice. Bueno, vamos a una cosa. Hay un camión que está yendo a buscar la caja fuerte. Eso ya está confirmado. Breton, si usted no lo puede creer con los años que tiene acá en el canal, si usted no lo puede creer, sí. Yo tampoco. Sí. Digo, y hemos visto cosas, ¿eh? Usted, y mire qué hemos visto. Yo lo he perseguido con búhos, sí. Embalsamados, sí, sí. Y cosas así. Ahora, yo le hago una pregunta. Dígame. No se me vaya a sorprender si adentro de eso vuelve el búho, por ejemplo. ¿Se acuerda que con el que corrió acá? Sí, sí. Que puede pasar todo. ¿Usted tiene caja fuerte? No. ¿A usted también de los que guarda bajo el colchón? No, ni público. No, Bueno, a ver, vamos a una cosa. Digo, vos decís que ahí podemos tener la información que necesitamos. Claramente. Sí, Ricardo me dijo que había dejado constancia de las cosas que había en la caja fuerte. O sea, ella, ahí está la pota y él es dueño y por ende te corresponde Obvio. A vos y a tu hija para sí, la protección de yo ella. Yo soy la esposa y ella o la sea, hija. O sea, perdón, ¿no? Decís. Perdón, no, pero... No, pero lo que ella dice. Según ella... Por eso según lo que ella dice. Hay un ella. Abogado acá que puede opinar. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Quién es el abogado? Lo único que pienso... Burlando? Lo único... ¿Perdón? ¿Quién es el abogado? El doctor Carp. Ah, creí que no era abogado. Ah, usted es graciosa, señora, también. No, creí que no era abogado. Se la defiendo. A ver. ¿Dijo quién? No, no pueden hacer esta pregunta. La caja fuerte llega al estudio porque de verdad que temo por la gente que la fue a buscar. O sea, está Rolo ahí. Para nosotros, pero quedan pocas cuadras de acá. Para nosotros vale mucho y no nos gustaría que le pase algo a Rolo. Bueno, es lo de menos. Hay un montón de Rolos. O sea, ¿perdón, Laura? Es lo de menos. O sea, lo que importa es el transporte de la... Claro, lo importante es que venga la caja fuerte. Claro, hay un montón. Bueno. No corre riesgo, Rolo. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer una pausa también. Para darle tiempo a que vayan a buscar esta caja fuerte. Digo, me avisan del canal. Nunca he visto tantas autoridades del canal acá presentes en el piso como lógico, hoy. Sí. Diciendo, vos sos tonto que me mandaste a buscar una caja fuerte. Bueno, soy un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escúchenme y presten atención, tengo una noticia de último momento. El camión ya está en el local. Por ende, ahora se inicia lo que es la... El operativo para poder trasladar, para poder cargar esta caja fuerte, traerla para acá, está el ok de las propietarias, digo, está todo bien, vamos a ver qué es lo que pasa acá, ¿ok? Cualquier cosa llamen a Nelson, ¿sí? Que siempre se la da con todo, siempre tiene la posta para todo. Vamos a hacer una pausa, va a ser muy cortita, quédate ahí porque no va a ser una pausa larga, va a ser una pausa cortita que nos acomodamos porque de verdad que... Me encanta, esto es espectacular, porque no aparece en ningún programa de la televisión. Todo es último momento. ¡Hola! Último momento. ¡Chao! Último... Es una vergüenza, ¿no? Vamos a una pausa muy cortita. Cuando volvamos, yo creo que estaremos a minutos de que esta caja fuerte acá y llamemos a algún especialista y veamos si la podemos abrir o no. Quédate ahí que ya venimos. Dale.
Estamos en vivo, esto es lo que está pasando. Una chica que está a punto de quedarse sin laburo porque están por vender el local donde ella trabaja. El local donde ella dice que es de su papá. Su papá falleció hace un año. Vende antigüedades, muebles. Bueno, sus tías, que son las que viven, quieren vender esta propiedad y no les importa que su sobrina esté trabajando acá porque nunca tuvieron relación o buena relación. A partir de ahora no somos más cortes. A partir de ahora seguimos en vivo. Esto es lo que está pasando. Esta es la chica que podría quedar en la calle. O ya está en la calle, no sabemos. Creo que solo tiene una esperanza. Porque mandamos a buscar una caja fuerte al local y me están diciendo que ya está por llegar. Si esa caja fuerte la llegamos a abrir, o sea, ¿cómo decirte? Primero que llegue la caja fuerte, que no pase nada. Si esa caja fuerte la llegamos a abrir y adentro hay un papel, hay una documentación o está la escritura que dice, no, también es dueña del local, listo, me parece... perdón, Carlos, ¿qué se puede volver para atrás la operación? ¿En caso que haya avanzado algo? Sí. Digo, ¿se puede volver para atrás todo? Todo se puede hacer de nuevo. Pero usted sabe claro. Lo poco probable que es que en un programa lleguemos a abrir la caja fuerte, claro. Que traigamos la caja fuerte... Mira que me muevo rápido yo. Si ya la están trayendo. Me muevo rápido. No, traerla sí. El tema es abrirla. Digo, puede traer un bodoque de cemento y vos decís, ¿qué hago con esto? Eso es lo que me da terror a mí. Es imposible. Bueno, vamos a ver. Perdón, ¿vos le mentís a tu sobrina? ¿Cómo? ¿Vos sos una mentirosa? No, tesoro. ¿Vos sos una mentirosa? No, mi amor. ¿Cuántos dueños hay? ¿Dos o tres? ¿Qué dice la escritura? ¿Son dos dueñas? O sea, vos y tu hermana. Claro. ¿O hay tres dueños? No, dos. Son dos. O sea, tu papá le dejó solamente a vos y a tu hermana. Claro. Al papá de ella no. A tu hermano no lo sacó. O sea, tu papá no tenía buena relación tu papá con el papá de ella. No estaba de acuerdo con el casamiento de la señora. Ah, y por eso lo sacó. Por eso como se casó con vos, lo limpió. ¿Sí? ¿Eso pasó? ¿Lo limpió? Sí, porque fue un oportunista la señora. Es lo que ellas dicen. Pero no es así. No es así. No, me fuiste casé. Un oportunista. Por eso te casaste Disculpame, con mi hermano. Pero Ricardo se enamoró. Me conoció, nos lo que enamoramos. Tuvimos una hermosa relación de la cual nació Romina. Es lo que vos decís. Es mi familia, yo defiendo a mi familia. Sí, pues yo defiendo a la mía. Mi hija es humilde, pero muy honesta. Muy bien, yo también soy honesta. Tengo honestidad, no por ser docente me vas a bajar de un nivel social. No, yo no vos. Te bajo de ningún nivel, sí, tesoro, estás completamente muy nariz parada. Equivocada. Muy nariz parada, no, querida. Acá no ahora tiene vamos nada a que verlo. Ver el nivel social. Veremos. Acá no tiene nada que ver el nivel social ni tu trabajo. Yo todos los trabajos son decentes. Yo como viuda tengo el apellido de mi esposo. Me parece perfecto, por eso te casaste. Y ni me da vergüenza que no, todavía no pasó pero, un año. Estamos a un año pero está bien de que la no te fecha de del aniversario de Ricardo. Sí, y que estemos en esta situación. Claro, ni terminando de enterrarlo casi que ya están discutiendo. Obvio. Como diciendo, esperaron que se muera ellas, para sacarles todo. Ellas. Porque vos decís que no se animaron porque antes Romina cuando tu marido vivía. Dignidad. O sea, el trabajo, el negocio lo mantuvo Romina. Mientras tu marido vivía, ellos no tenían este tupé no, de decir, obvio, vamos y lo vendemos, obvio, vendemos todo. Porque Ricardo le enseñó el trabajo a Romina. Porque le enseñó a laburar. Sí, a cotizar un mueble, a la antigüedad, al tiempo que tenía cada objeto. Ellas, ¿qué saben del trabajo? ¿Sabés qué saben? ¿Sabés algo de venir los muebles? A buscar plata una vez por mes. Porque eso. Aparte estaban reclamando un alquiler que no existe, porque Romina le daba dinero a ellos todos los meses. Sí, pero no pagaba alquiler. El dinero que ella y me el daba dinero a mí, que te daba... corresponde. Bueno. Tanto a mí como a mi hermana. Qué cara rota que sos. ¿Cómo, tesoro? Qué cara rota que sos. ¿Por qué, amor? Porque sos de mi trabajo. Vos no trabajás ahí. ¿Pero el negocio de quién es? Mío. ¿Tuyo? Mío porque yo lo estoy trabajando. Sí, yo también puedo trabajar en otro lugar y no es mío el negocio. Este ¿sí? canal es mío. Yo trabajo acá. Mi claro. canal. No grabamos esa publicidad nosotros. Canal 9. Mi canal. Digo, yo no sé si tiene que ver con una... ¿Cómo? Pues acá pasa de todo. Yo el problema pasa de todo. Digo, para que entiendan todos, acá tienen que saber algo. Que es clarísimo. ¿Qué? Acá hay un ataque a la moral. Es como... Te ataco con lo que más te duele, que es con tu papá que no está. Con ellos te chicaneo. ¿Sabes que la están llevando un poco a Romina a decir, ¿sabes qué? Largo todo esto al demonio. Me voy a laburar donde sea para no verlas nunca más. No, pero quizás Romina no va a largar parte, todo. No lo va a largar. No, porque ella perdón, tiene Fabi, dignidad. Perdón, ¿cuánto tarda para que, cuánto falta para que ella? ¿Está llegando? Sí. ¿Ya está llegando al canal? ¿En está serio? Está entrando al canal. ¿Y que podemos mostrar una imagen si está sí, llegando mandamos acá? Mandamos una cámara. Ok, perfecto. Bueno, vamos a mostrar cuando esté llegando. ¿Ya hay imágenes? Mostrame ahora lo que está pasando. Esta es la caja fuerte. Mirá el despliegue. Pensé que era una cajita... No, lo de Rolo, o sea, lo que me dijo esto de que pesaba una tonelada, o sea, es un mueble, Rolo está contratado toda temporada 2019. Mirá el quilombo, les presento, se llama Nelson, no es uno de los peques de la Patagonia, él trabaja con nosotros.
lo amamos y es un tipo que te resuelve todo. Vos le decís, Nelson, tenemos que llegar a Marte, no te da problema que llegamos. El tipo te resuelve todo. Está entrando la caja fuerte. Bueno, traemos una caja fuerte al estudio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a abrir esta caja fuerte. Qué historia hoy, ¿eh? Silvia, ¿vos te ves abriendo una caja fuerte? Quizás porque jugamos, sí, jugamos tipo la quiniela. Tirá claro, el 72, ver, Laura dice otro número. 29. Claro. ¿Qué número le jugaría vos para que dé vuelta? 29. 29. Carp, sí. ¿Usted qué le jugaría? Cero. El... Qué maravilla. 29, cero. ¿Laurita? 13. El 13. El... ¿Por qué el 13, Laura, algo especial? Me gusta. Me gusta. Vos dijiste el 13 y lo dijiste en un tono... El 13. ¿Perdón? ¿Laura? ¿Hay algo que no sabemos nosotros? No, combinado. 29-0-13. Porque son varias. Claro, 29-0-13. Y ahí empiezo a dar vuelta. El que caiga. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo le juego primero. 29-0-13. Vos no sabés la contraseña. La sabe tu hermana. Sí. Ah, tu hermana. Y vos... Perdón, que venga la hermana. ¿Dónde está la hermana? ¿Te pasa algo? No, tesoro. ¿Qué va a pasar? No, no, no sé. Es como que tenés como una mirada así, claro, como que o me da miedo o me río con vos. Digo, vamos a conocer a la hermana, le vamos a contar la contraseña. No, pero no me tengas miedo. Claudia se llama, Cristina y Claudia. Vamos a conocer a la Claudia. A ver. Hola, Claudia. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Te Buenas va? Tardes. ¿Me pasás la contraseña de la caja fuerte? No la sé, la contraseña. Ah, no la sabes. No, no. Nadie la sabe. Ah, ¿Cómo no la sabes? No. Según tu hermana, vos la sabés. No, yo no la sé. 29-013. No. 28-013. No tengo la menor idea. Dale que sí, vos la sabés. Ustedes dos la saben. No tengo la menor idea. 25-013. No tengo la menor idea. ¿Se vende el local? Ya la abrieron y todo. ¿Se vende el local o no se vende? Y sí, se vende. ¿No la sabrás vos? ¿Cómo? No. ¿No sabrás vos la contraseña? ¿No sabes vos la contraseña? No, no la sé. Y quizás, perdón, a ver, mostrame la caja fuerte, están haciendo un quilombo acá afuera. A ver. Mostrame a ver dónde está la caja fuerte en este momento, si hay algo. Quiero saber dónde está. Ah, mirá. Está en... ¿Va a entrar con eso al estudio? ¿En serio vamos a mover estas cosas al estudio? Bueno. Llega la caja fuerte. No, o sea, atención, Lázaro Báez. No, digo, no vamos a decir nada. No. Si nos están viendo, qué sé yo, atención. Algunos van a pensar que... ¿Ya veo que abrimos? Dice, el plano, la ruta del dinero, cabe y saltan no, cosas. Y decís, yo no estaba planeando esto. Paren. A ver. Andás a ver, digo, una casa de antigüedad. A ver. Que en esa caja fuerte hayan cosas que no puedo mostrar. Claro. No sé. Una pistola, ponele. La cabeza de una persona. Bueno, vos pensás mal. Bueno, ¿sabés qué pueden guardar ahí? ¿Qué sé yo? Un gato embalsamado. Claro, no sé. Es como que te digo algo, me encantaría ayudarlo y decir, tengo unas ganas bárbaras de abrir la caja fuerte y a la vez no tengo ganas. Porque al principio la pregunta es, busquemos la caja fuerte. Listo, va un camión a todo lo que da, traemos la caja fuerte. Ahora es, no sé si tengo ganas de abrir la caja fuerte. Vos decís que en esa caja fuerte está lo que hay que saber. Digo, ahí deberíamos encontrar, ahí está sí, la verdad. Ricardo me comentó que... Ricardo. Secretos hay. Perdón, ahí. Y si en esa caja fuerte abrimos y sale una pizza mozzarella que las deja calladas a ustedes, como diciendo, se callan la boca y las cosas son como... No, porque mi padre al enterarse de cuando esta mujer quedó embarazada de mi hermano... Obvio, porque había amor, me quedé embarazada. Ponele, sí. Un hijo es amor. Lo desheredó a mi hermano. Algunas veces no. Un hijo es amor. Algunas veces no. Bueno, chicas, para que... No es necesario ser tan despectivas, che, aparte, por favor. Son dos trepadoras, ya lo sabemos. ¿Cómo te podés opinar vos de los sentimientos de tu hermano si no estabas en la piel de tu hermano? Nosotros teníamos piel, amor. Sí, una cosa es tener piel, otra cosa es tener otra cosa. Porque él me lo decía. Otra cosa. Por supuesto. Tengo orgullo de tener mi hija. Ponele piel. Quedó embarazada. Entrando la caja fuerte al estudio. Obvio, si tengo una relación. Yo estoy esperando con mi marido. Mientras ellas discuten. Pero te quedaste embarazada antes de casarte, no después. Ah, tú dices. Es mi problema, no el tuyo. Ahora te recomiendan cuándo embarazarte. O sea, es post-casamiento para ustedes. Y claro, pues se casó por interés. No. Para que, a mí no me interesa ya la discusión de ustedes. Me interesa qué vamos a hacer con esto. Rolo, brillante trabajo. Nelson, brillante trabajo. ¿De verdad? Pero si subimos acá a la pantalla, partimos la pantalla. Baja. Nunca, si quieren tener una imagen de archivo a la familia de Rolo, esta es la primera imagen trabajando de su hijo. Digo, pueden tener una imagen. Bien, Rolo, ¿esta es la caja fuerte? Esta
está la caja. Esta es la caja. ¿Cuánto pesa esto? Mucho, Nicolás. No, mucho, mucho. Ah, no se puede mover esto. No, mucho. Gracias al despliegue de Nelson. No se puede mover. No. Pará, pero abrila. ¿Y dónde está la puerta? Hasta acá. ¿Dónde está la puerta? O sea, esto es tipo un fichero caja fuerte. Porque son varios compartimentos. Claro, es un fichero. ¿Y qué tiene? A ver. Hay un montón de cosas. Se escucha esto. ¡Ah! ¿Nunca la abrieron ustedes? Nunca. Nosotras no, ella sí. Pico y pala. Te vas a lastimar, Nico. Dale, Rolo, abrila. No, es que ya cuando la trajimos recién es imposible. Tendríamos que buscar a alguien que nos dé una mano. Vos sabés que esto podría ser un nuevo formato de programa, ¿no? Que tiene la caja fuerte. Sí, y el que adivina se lo lleva. Es bueno. No se hizo nunca en la tele esto. No. Sí se hizo. ¿Por qué me, ves que mentís? No, no me acuerdo. ¿Ves que mentís? No me acordaba. ¿Qué número habías dicho vos? ¿Silvia, 29? 29. O sea, si yo giro este rodillo... Pará, o sea, si yo pongo mal una contraseña, ¿se traba como los candaditos de la valija? Desconozco. Lo que sí, ya si mandamos no a buscar... Manío. ¿Cómo, Laura? Por si acaso, ¿por qué no llamás a alguien que la sepa abrir? Ah, claro, porque, claro, eso. Tengo acá el teléfono. Especialista en... Pero a ver. Recién nos pusimos en contacto desde la producción. Ya mandamos a buscar un especialista en Cajaforte. ¡Apa! Ya tomá, está el auto trayéndolo. ¡Tomá! Mirá. O sea, yo se la puedo complicar. Le puedo dar muchas vueltas ahora para que sea más difícil. Desconozco porque no sé por cómo funciona. Para siempre, ¿y no estudiaste, Nico, Rolo? ¿Perdón? ¿No estudiaste? No, conozco de Cajaforte. Como usted, Carlos. Es lo mismo, ¿no estudió? No estudió. Estamos la misma. ¿Qué va a estudiar? ¿Y qué hacemos? Esperamos que ¿estamos ya esté en vivo? Estamos en vivo. Sí. Vamos a hacer algo 29. Sí. 29. Ay, la va a trabar más. 29, que hay que apretar un botón, ya está, sí. Ok. Le digo, ya 29, ya está. Ahí está en 29. Voy, sí. Carp 0. Pero no, hizo clic. Yo dije 12. Hizo clic. Yo dije 12. ¿Qué sé yo? Hizo clic, chica. No sé. 12. Ahora son especialistas en caja fuerte ustedes. Hizo clic. Yo vi la casa de papel. No sé. A la... Y yo vi la casa de las flores. Qué linda, Laura, claro. La casa de papel dice. A ver, profesor, debemos abrir esto. ¿Qué? A ver. Cero. Cero había dicho Carp. No hay ningún clic. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cuántas serían? ¿Cuatro, cinco? ¿Cómo es la combinación? Pueden ser infinitas. Un montón. Lolo, ¿por qué no sabes cuántas vueltas son? No conozco, Nicolás. Pero está viniendo una persona que nos va a ayudar. Está confirmando que tu casa abajo del colchón va todo. Se guarda ahí. No tenemos. ¿Es de dos plazas el colchón? Es chiquito. A ver, el 13. ¿Y el 13? No, 13. Pleno, le juego pleno. A ver. Vamos. ¿Y? Bueno, ahora debería abrir esto, digamos. Debería. Eso no está justo en el 13. Te juro por Dios que el lunes ¿está? Arranco el programa. Me quedo el fin de semana largo acá. Probando. Me quedo probando. Hasta que no abra esto, yo y no me voy del canal. Es capaz, sí. Muy de eso, madre. Sí, Capricornio. Y, perdón, y la producción y todos los técnicos se quedan. Nada que tenga el fin de semana largo. Se van a el pato y yo sigo con un salami. Yo te vengo el lunes. Ahí están los documentos. Perdón, de dale, haceme. Mira, estoy laburando en vivo, te juro, tengo a mi familia al otro lado. Claro, diga la clave, chicas. Igual la vamos a dinamitar, ¿eh? ¿Cómo es la clave? No, no tengo la menor idea. La verdad, no sé. 290122. No tengo idea. A ver, perdón. Vamos a una cosa. Voy a hacer una transmisión en vivo en mi Instagram, sí. @ngmagaldi. ¿Me pueden ir escribiendo claves? Sí, lo hago ahora. Me lo voy a poner en modo selfie. Vivo. Transmitiendo. Rolo, ¿vos me sostendrías el celular sí, así? ¿Cómo no? Haces como de cámara selfie. Pero para que una cámara pueda tomarlo, ahí está, perfecto. Yo le pregunto a la gente, mientras estamos interactuando, @ngmagaldi, ahora, que me pasen contraseñas y vamos viendo. Alguna que esté acá, me ponen, qué sé yo, una de tres números. ¿Qué dicen? Tenemos un número, Naitán. Tenemos un número. 3-0. No, pero no hay partido Boca. No. Que me dicen, a ver, hola. Sí, empiecen a tirar contraseña. Estamos en vivo. ¿Qué tiene la caja fuerte? ¿Qué interactivo va a hacer? Denos una mano. Acá todos se lo olvidaron. O sea, acá pueden haber petrodólares y salvan todo, no tienen que vender nada. No, yo no la sé. Más que escritura, acá dice, no, son propietarios del Alvear Palace, dueños de Canal 9. A lo mejor no le conviene. A ver, tienen contraseñas, a ver, tienen números, a ver si podemos tirar, porque algunos tienen emoji y todo. Tienen un número al azar y yo lo voy a poner acá en esta caja fuerte. Mostrar acá esta caja fuerte, Rolo. Ahí está para que la gente lo vea. Y de hecho, usted, perdón, ahí dice Gustock. 6-0, no, pero no es del partido, chico, no entienden. A ver,
A ver, vamos a hacer algo, 08-6321, dice acá, vamos con 6321. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Pará, hay veces que la giro es como que traba ahí un poquito. Ahí es cuando... Eso, ahí es. Yo sé, ahí pará, es. Que voy a pedir números acá. A ver. Ahí es como que es distinto. Ah, viste, bueno. O sea, ahí quedó. Ahí entró, dale, ¿qué más? Esa es una combinación. A ver. ¿Y? ¿Ni un ruidito? Claro, tenés que sentirla. De vuelta. ¿Hizo? 10-10. Estás cargando. Abrí entonces. 13-10 me dicen acá. Arroba en esquema alto y ponen participando. Estamos en vivo. No, me muero, boludo. Abrí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¡Esa! Pará, que le hago una más. Déjamelo ahí, que es el juego de la caja fuerte. Mira, 023-1611 me dice Nico Altamiranda. Estoy poniendo un código en una caja fuerte, a ver si me avisan. Pongan la pantalla del 9, todos los que están en redes. Otra vez. Ahí te hizo. ¿Quizás una vuelta más? ¿O soy un salame que siempre el día es el mismo ruidito y me quedo acá? No, no. A ver. ¿Y qué número es cuando ¿cuántos números tiene que ser? Martina me dice que son 4 números, ya tengo la misma en la casa, me dice. A ver. A ver. 2020. Ah, como el. No, siempre en el 10, Rolo. Bueno, voy a despedir a la gente acá en el Instagram. La verdad que no me sirvieron para nada. No, gracias, no le digas a todos. Así, bueno. Un desastre. Un desastre. A tu gente no. No, no me sirve. Están todos en vivo. Tienen la oportunidad de darme un código, bueno, y me meten a cualquier cosa. Son adivinos. Bueno, a ver. Está viniendo un especialista. Voy a cortar. Pongan acá. Volvió el cofre de la felicidad al 9. Corta. Qué lindo. Cerremos. Perdón. Usted. Perdón. ¿Se lo puede llamar a Diego Toni, a Pancu, Santesteban, a alguien que chequee? Esto está pasando ahora con esta caja fuerte. Si saben, quizás ejecutivos. ¿Llamamos a Soldán? ¿Llamamos a Soldán? Cofre de la felicidad. Llamame a Silvio Soldán. Llama a Silvio Soldán. Claro. El cofre de la felicidad. Llama a Silvio Soldán. Perfecto. ¿Tenés el número? No. Correcto. Ahí está, correcto. A ver. Voy a ver una cosa. Digo, pues acá tenemos que entender la verdad de la mozzarella. A ver. Acá hay una familia que depende de que abramos esto o no abramos. Ahora, por favor. Acá hay una familia... Esto es increíble. ¿Qué es? No. ¿Qué es? Una caja fuerte, señores. Una caja fuerte. ¿Sabes qué pasa? Ya sé qué es lo que pasa acá. ¿Qué pasa? ¿No tenés un taladro? Sí. Pedile a Nelson un taladro. Perfecto. Bueno, dale. Voy a buscar un taladro. ¿Pero no viene el experto? Y le mandamos mecha. Pero no venía un muchacho que sabe... ¿Y el muchacho que sabe? ¿No vino? Dame el taladro. No, pero antes de romper, ¿no hay un experto? ¿El especialista que llamaron? Yo... No, gracias, Rolo. Ah, eso. Este es un estetoscopio primero. ¿Querés escuchar vos o escucho yo? Escucha vos, Nicolás. No me tutees. Escucha usted, Nicolás. Gracias. Bien marcando la distancia. No, porque ya toman esta confianza como que... ¡Nelson! ¡Qué mecha! Es la mecha de Nelson. Nunca vi una mecha así del taladro. Bueno, pero no la pongas así parada tampoco, te pido por favor. Ya, ahora, toma el taladro. Por lo menos acostada. ¿Hay quien viene una mecha así una vez un taladro? Dale mecha. No lo tenés que enchufar porque esto es con electricidad. Ojo, Nico, ¡ah, la mierda! ¡Cuidado! Chicos. ¿Le mandamos? ¿Cómo sigamos la probando? Pero no viene el experto. Bueno, Rolo, voy a poner el pecho a ver si agujerea. No. A ver si. Bueno, pero que están rompiendo. Sí, claro, hay que mostrar. Se apagó, que no, Rolo. Mentira. Se apagó, anda en corto esto. Yo no puedo trabajar. Cuidado, si hay un elemento chicos, funciona por mal. Favor. ¿Cuándo llega el especialista este? Pues yo puedo estar jodiendo con esto 2 horas. No, me están diciendo que ya no está. No anda a esto, punto, Rolo. No anda. Ahora lo llamo Nelson. Mira, estoy apretando, pon el pecho. No anda. No. A ver. Cuidado. ¿Viste la caja de herramientas de Nelson? Qué colorcito, ¿no? ¿No es la de Lucho, San Lorenzo? Ay, mi amor. Es muy lindo. Es muy lindo. A ver, Rolo, ¿cuánto mide tu nariz?
4 centímetros y medio. Está bien. Promedio. Mira, Rolo. Ay, qué lindo eso. Una nueva serie con... No, me está llamando mi mamá para decir, tomate la presión, hijo, a ver si estás bien. Descarrilaste. A ver. ¿Cuántas herramientas? Mira, Rolo, la encontré. Ah, claro. ¿Cuándo? ¿Estás checando si llegó? Perfecto, perfecto. ¿Llegó? Sí, sí, me acaban de confirmar que ya está el experto en... Mirá, avísale a tu familia que se quede tranquila que lo ponemos hoy. Perfecto. ¿Y qué faltaba, Rolo? Mirá. Original, ¿eh? Dicen que Nelson lo guardó en su caja fuerte. ¿Es el tuyo? Mira, Silvia. El mío. Acá está. Ay, lo reconozco. Nelson es va guardando. Mío. Cada vez que salimos de un programa, va guardando los tornillos que es se nos aflojan. ¡Qué lindo! ¿Laura? Gracias. Mira, Laurita, el tuyo. Acá. ¡Qué suerte, Laura! A ver, acá tengo el del doctor Carlos. Ah, sí, claro, no es para menos. Sí, coherente. Le tuve que sacar un pelito que quedaba ahí, que era el único que quedó ahí. Coherente, coherente. ¿Está bien? Coherente al tamaño. Justo este tornillo. ¿Y? Y me dicen que acá hay otro, el doctor Carp. ¿De quién? ¿De Carp? ¿Otro más? ¿Es chiquitito? Este. Chiquitito, dímelo tú. Mi vida. Ahí está. Acá están las tuercas de Maru, nuestra locutora también, que las hemos encontrado. ¿Perdón? ¿Campeón? A ver, llegó. ¡Oh! ¡Nostradamus! Mirá. Maestro, ¿cómo te va? Encantado, un placer, gracias por venir. Todo bien. Bueno. ¿Cómo está? Caja fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y como que no abre, tenemos un par de contraseñas. No sé si hice mal, pero mirá, mirá acá, vení. ¿Estas las conocés? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Esto, o sea, hay que escuchar esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Sí, no sabemos la contraseña y acá hay algo importante. ¿Qué hacemos? Se hunde, bueno, se aprieta, hay que escuchar, eso hay que girar. Depende de la caja fuerte, no todas son iguales. Okay. Yo soy especialista, digamos, en lo que es bancos y casas, digamos, particulares y en especial. Okay. Así que bueno, ahora vamos a inspeccionar y vamos a estudiar un poquito. Yo no te quiero meter presión, pero tenés 11 minutos. Ay, bueno. Para que termine el programa, bueno, o sea, si lo puedes hacer en 9 mejor, así te damos un cierre, si encontramos, Sí, momento. Empieza ahora. Puede tardar ¿cómo puede tardar? Tranquilo, empieza a trabajar. Empieza a trabajar, veamos a ver qué tiene, veamos a ver qué... Pará, yo te saco esto que tengo toda la información del programa, si no, no sé cómo termina, que tengo todo, todo, todo listo acá. El iPad. 4 palabras, 2 horas. Y bueno, el iPad. Les voy a decir algo que está bien, nos quedamos. Ay, yo me enganché porque soy un niño, como que me traigan un juguete y me quedé ahí. Todo eso, esa caja fuerte se acaba de sacar del local de ella. Bueno, de ella, en realidad de ella o de ellas. Era la caja fuerte donde abrí un papel. Este papel diría quién es el dueño del local. Una escritura. ¿Por qué se agarra la cabeza, Carl? ¿Qué le pasa? ¿Está nervioso? No se puede creer. Quiero saber qué hay adentro. ¿Qué hay? Y todos queremos saber. ¡Oh! Que no se desconcentre. No, le... Bueno. ¿Y qué habrá ahí adentro? ¿Saben las hermanas que hay? ¿Ustedes saben lo que tiene la caja fuerte o no tienen ni idea lo que hay en la caja fuerte? Tenemos idea. No, no tienen ni idea. No. La llega a abrir, te juro por Dios. ¿Y quién va a pagar todo esto? Ahora la caja fuerte. Estando ahí, no. Vos decís que ahí está la posta. Sí. ¿Vos sabés lo que hay adentro entonces? No, porque yo nunca tuve acceso a la clave. Ustedes sí. Claro. Ustedes dos tuvieron acceso a la clave. No, yo no. Claro. Yo nunca. No, por eso no sé el número. No. Porque muchos van a usar esta imagen, van a decir, es viernes y vos tipo, o llegó primero de mes y vos tipo, ¿me entendés? Claro, te van a agarrar. O llegó fin de mes y vos tipo que me está buscando. No, yo lo voy a llamar a este tipo, ¿sabes qué? Vamos, si vamos acá a la vuelta, que hay una. Che, ¿en serio está tocando? Mirá. Está re concentrado, está como girando ahí. Está ocultando. Está ocultando. ¡Guau! Wow. No, no, esto es maravilloso, chicos. Yo no sé si con el ruido acá del programa lo estamos jodiendo o no. Es algo muy viejo. ¿Esto es viejo?
¿Ah, en un cacharro viejo la caja fuerte? No, por suerte que trajeron, sí, claro. Pero, Laura, vos que tenés una con lector visual. Son todas digitales, otra cosa. Ah, la de los hoteles. ¿Qué es esto? Siempre quise una de esas. No tengo nada, pero bueno, me encantaría tirar, no sé, por lo menos. Esto, un recuerdo del programa. Mirá. No se puede creer. Yo le voy a decir, no es que le quiera meter presión, porque él no labura bajo presión. Te quedan 5 minutos, porque no puedo terminar el programa. Hola. Bueno, pero dejalo tranquilo. Sí, mirá. 5 minutos. ¿Está difícil o está? A ver. Esto requiere un poco de tiempo, sí. Si bien puede ser en un minuto que se tome en abrirlo, puede ser también 1 hora, 2 horas. Tengo que llamar a Rodrigo Lucillo y decirle, escuchame, vas a tener un moplo acá con una caja fuerte. Veamos cómo sigue. Buen fin de semana largo, señores. No, gracias por todo. El lunes. Nos concentremos. ¿Qué querés decir? ¿Qué necesitas? ¿Cinta métrica? Quiere concentración. ¿Martillo? ¿Taladro? La va a abrir. ¿Qué necesitas? ¿Silencio? Tranquilidad, concentración. Concentración. Como si yo pusiera nervioso a la gente, ¿no? La va a abrir. Sí. La vida es bella. Tranquilidad. La va a abrir. Relájate. Poneme música. Hay un espacio, campeón. Siente que el número gira a tu alrededor. ¿Quién iba a decir que el programa alguna vez iba a terminar haciendo esto? Yo después tengo que darle explicaciones a mi familia, en serio. Mi hijo, papá, ¿en serio? Y sí, hijo, a veces cruzás con lo que cruzás en la vida. Y algunos ya lo dan por ganado, ¿viste? ¡Ojo! No saben con quién están. Somos el camaleón. Siente que el número está llegando a ti. ¿Se supone que hay como un testamento? ¿Qué sé yo, Laura, lo que hay? ¿Qué sé yo que se supone? Claro, ojalá. ¿Qué estaríamos buscando? Ya nos perdimos. No, para saber qué estamos buscando. Claro, estamos buscando que el padre dijo que no son los. Él no es el dueño. A ver, si yo tengo que agarrar el título de propiedad. Sí. ¿Dice qué? Dice, acaso dice, Cristina es la dueña. Únicas y dueñas. Y Claudia es la dueña. Son Exacto. únicas dueñas. O sea, sacamos de la herencia al padre Ricardo, ¿no está? Okay. Exacto. Ahora, si esto llega a ser al revés, le metió un blef tu viejo, ¿sabes qué, no? No sé, qué sé yo. O el blef la metieron ellas dos. Claro. A ver. Mira, vos mira esto. Peca, perdón que te venga a hablar a vos, pero vos mira esto. Es increíble, ¿no? Claro. Porque él me dice, ¿qué es lo que ves acá? Es que la gente me dice, no lo van a poder hacer. ¿Y sí? Porque no lo van a poder. Perdón. Digo, en ciertas cosas. ¡Sí! ¡Vos me estás cargando! Sí. ¡No! ¡Vos me estás cargando! Sí, sí, sí. Que lo abren entonces. Lo llega a abrir y lo paga Carpe, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si hay, no sé, 3 palos verdes? ¿Qué hacemos? Son míos. ¿Cómo los sacamos? Son acá? Míos. Sí, ¿qué hay? A lo mejor hay oro. Lingotes de oro. Ah, que le quieren hablar, pero no quieren. No. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Parece que le abrió, Nico. Está cerca, ¿eh? Lo siento. Mirá. Gustavo me dice 0303456. Me lo pasó Rafael Acarrá. Los honorarios, claro. gracias por haber venido. Gracias. Que deje una tarjeta. Me estás cargando que la abrió. ¿Y qué hay adentro? Llega el salame, va y la cierra, ¿viste? Claro. ¿Qué hay, Nico? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay? ¡Epa! Eso no es de plástico, ¿eh? ¡Eso no es de plástico! ¡Es original, ¡epa! ¡Eso brilla, eh! Estos son Omega, son eso no jodas. ¡Ah! Eso es una antigüedad, eh. Eso no es broma, eh. Ese es una antigüedad. Uy, ¿este que está dado vueltas y guardadito así?
Cuidado. Ah, diamantes. Cuidado. Me estás cargando. No me digas. ¿Qué? Todas importadas, ¿eh? A ver. Ah, la mía. Igual acá está lo que. La verdad que yo no sé darle mucha bolilla a los relojes. Me encantan. Me encantan. Sí, pero bueno. Pero esto me parece que no nos tenemos que meter acá. Perdón, no, lo cierro porque. Esto lo vamos a cerrar, la verdad que no me. ¿Y qué más hay? Papeles quiero ver. ¿Vos querés ver papeles? Sí. ¿Perdón, crees? Y 55. Papeles. O sea. Ay, ay, ay. Ahí va. Eso quiero. Papeles. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice? Una foto. Me morí. Cállense. Ok. Por las dudas, porque ustedes dos. Ok. Ustedes dos son tremendas. Contá con él. Lo va a ver el doctor Carp nada más. Ay, yo voy a quedar un poquito. Lo tenemos, Batman. Ni lo leí. Nunca estuvo tan contento Carp, un chica su nombre, no sé qué tiene. Esa cara, mire, sí, Carp, cambie la cara porque le hace mal. Oh. Está como esas caras así como. ¿Qué hay? Bueno. Wow. Tengo una excelente noticia y una mala noticia. Lo vamos a decir públicamente para todos ustedes. Wow. Perdón. ¿Quién es? Claudia Elvira Bertolotti, ¿sos vos? Uh-huh. Bien. Cristina Mabel Bertolotti, ¿sos vos? Soy yo. Qué bien. En Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los tres días del mes de mayo del año 1968, se deja constancia que en el inmueble ubicado en la calle de esta ciudad es propiedad de Claudia Elvira Bertolotti, excelente. Sí. Cristina Mabel Bertolotti. Así es. Está bien. Y... Ricardo Rubén Bertolotti. ¡Apa! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué dicen? Ah. Si acá se vende, se reparte. Y si no se vende, se queda con el laburo. Claramente, ¿no? Claramente. Esto mentirosa. Es lo que pasa, señores. Bueno. Bueno, gente. ¡Ay, qué mentiroso! ¡Las cosas como son! Esto lo voy a guardar acá. Yo no toqué nada. No tiene nada que decir. Ah, ¿esto lo cerramos acá? ¿Lo voy a dejar entreabierto? No, por la duda, ¿viste? No, claro, no cierre. ¿Listo? Mintieron, loco. ¿Y abajo? Otro. Mintieron, loco. Señores, hasta acá llegamos con el programa. No podemos hacer más nada. Les digo algo, que este 27 de noviembre en todo el país vuelve un día parada. Es un día espectacular. Es el movimiento global solidario más importante a nivel mundial. Un día para dar. Tenemos que estar todos. Un día para dar.org.ar. Ahí la verdad que estamos haciendo una campaña para reclutar voluntarios, para recaudar fondos, para pedir donaciones concretas. Entrá ya a www.undiaparadar.org.ar. ¿Escuchaste? Ahí lo tenés acá, igual, para que lo notes. Está bueno porque hay miles de acciones solidarias que van a estar sucediendo el mismo día. Es en todo el país y en el mundo también. Ya lo venimos haciendo hace un par de años. Todos tenemos algo para dar y de verdad para inspirar también. Así que sumate a esta causa, suma vos, sumemos entre todos. Undiaparadar.org.ar. De esta manera nos vamos. Buen fin de semana largo. El lunes nos vemos acá. Así que los que estén de vacaciones, estén donde estén, siempre acá solucionando conflictos. Sean felices, el resto son consecuencias. Chao. Quizá en la zona.